como otro de los pasos del proceso de institucionalidad, cumpliendo con lo aprobado en la Constitución, los diputados del Poder Popular de Granma en una sesión de trabajo virtual con la Asamblea Nacional analizaron los proyectos de leyes, uno de la organización y funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal y el proyecto de organización del gobierno provincial. Todos vamos elaborando y creando nuestros proyectos de ley que van a regir, van a regular, van a organizar, van a controlar cuál va a ser las funciones de cada una de las nuevas estructuras aprobadas por nuestra Constitución, las figuras que hoy se aprobaron nuevas, cuáles van a ser sus atribuciones y cuáles van a ser sus funciones y relaciones con las demás estructuras estatales del Estado. Previo, se efectuaron consultas por diferentes vías representativas al Consejo de Ministros, ministerios, organizaciones, gobiernos provinciales. El Consejo de la Administración Municipal es el órgano administrativo de la Asamblea para llevar adelante, por supuesto, todos los proyectos, todos los acuerdos de la Asamblea que van en función de qué, de desarrollar el territorio, que se cumpla ese artículo 169 de la autonomía municipal. La intensa actividad legislativa es parte del proceso de perfeccionamiento a favor de un Estado de Derecho y orden. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.